Serie B del fútbol ecuatoriano. Nos vamos hasta el estadio Reina del Cisne. Ahí está. Loja, el equipo de la Garra, el Oso, que no anda muy bien. Perdió con el Manta. 2-0. Sexto con 6 puntos. Liga de Loja. Mientras que el Manta es cuarto con 10 unidades. Nicolás Aguirre ponía la primera y la segunda iba a ser obra de Jorge de Tona. Alex Olmedo. Un señor que de cabeza ponía el 2-0 para el Manta Fútbol Club. Es paraguayo de Tona, ¿no? Tambulléndose ahí de cabeza. 3 puntos para el equipo atunero. Y ahora ganó Santa Rita a la Liga de Puerto Viejo de Rubén Insúa. A domicilio. Anda bien el equipo de Vinces, ¿sabes? Y ahí el único gol del partido de Cristian Alba. El segundo, Liga de Puerto Viejo, que andaba muy bien también, ¿eh? Segundo con 14 puntos, Liga de Puerto Viejo tiene 11. Mira, andaba había bien, la posibilidad de ver quién quedaba segundo. Hasta antes de esta fecha estaba, me parece, escolta la Liga de Puerto Viejo. Y acá el compromiso de Puerto Quito contra Clan Juvenil. Victoria para el equipo local. Buena jugada por dentro. Buen pase. La continúa. Centro al área. Uy, qué golazo. Qué lindo gol de Cristian Quintero. Zurdazo de volea. Golazo. El equipo del Pipa González. Puerto. Muy buen gol. Ex técnico del Bueno, es que hay muy buenos goles también en A. Así que para hacer ranking estará bien proporcionado esto. Y después, nuevamente, Tomás Escobar participa en acción y marcaba el 2-0. Clan Juvenil, que atraviesa algunos problemas deportivos, vuelve a perder. Y ahora nos vamos hasta el estadio 9 de mayo de la ciudad de Machala para el partido entre Orense. Comenzó ganando y Atlético Porteño. Atlético Porteño, con este gol de Elvis Pata. Elvis Pata está en el Porteño, mírate. En la B. El Orense es el puntero con 15. Juega en el Monumental sus partidos de local. Claro, el hermano está en Muchugruna. Hoy es suplente. Henry. Henry Paz. Este es el 1-1. Gol en contra de cabezas. Ay, ay, ay. Se equivocó aquí. Y el goleador. ¿Cuándo, no? El goleador. No se cansa de hacer goles. Luis Carlos Espínola. Qué buen cabezazo. Sigue jugando en el fútbol ecuatoriano. Y en la Serie B, la verdad que tiene muchos goles, Luis Carlos. Siempre buen cabeceador, la verdad. Luis Carlos Espínola, atento en el área y definiendo con su virtud.